hablar hoy de hábitos financieros, vamos a hablar de cómo ir mejorando nuestra relación con el dinero, y vamos a hablar de otros temas más relacionados a esto, ¿no? Entonces, el contenido del día de hoy, como les comenté, es una sesión de 30 minutos. La intención es presentarles estos cuatro grandes temas. El primero de ellos, un poco de por qué estamos aquí, cuál es la motivación. En segundo lugar, vamos a hablar de los cuatro bloques de nuestra vida financiera. Los cuatro bloques que creo que son los más importantes en los que uno tiene que atender su vida financiera. En tercer lugar, vamos a hablar ya específicamente del tema de hábitos, ¿no? Por qué estos son relevantes y cómo estos nos pueden ayudar a mejorar nuestra relación con el dinero. Y finalmente vamos a dar algunas notas finales, algunas recomendaciones ahí de lecturas, algunos audios que en particular a mí me han ayudado mucho en este tema y que pues espero que también les pueda servir. Entonces, vamos por favor con la primera parte de por qué estamos aquí. Les platico un poquito en qué estamos, ¿no? Pues primero que nada, quiero compartirles las experiencias que me han pasado a mí, experiencias que algunas buenas, otras no tanto, que pues, me han ayudado a que en el día a día vaya yo mejorando mis hábitos financieros. Y pues espero que esta información pues, les pueda ayudar a generar sus propias reflexiones y mejorar sus propios hábitos, ¿no? Y esto es un tema, antes de pasar a la segunda parte, de lo que me gustaría reflexionar aquí, que es el camino, la vida financiera de cada uno de nosotros, pues es distinta, ¿no? Es distinta por múltiples factores. Lo que aquí quisiera dejarles es que reflexionen, ¿no? Sobre por qué están en donde están, por qué quieren hacer cosas, su situación financiera, cómo se sienten al respecto. Al final del día cada uno tiene una historia y está bien. Lo importante es que podamos reflexionar cada uno de nosotros y ver qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? No hay respuestas genéricas, esa es la realidad. Muchas veces en estos seminarios, en estos talleres nos preguntan en qué invertir, cómo le hago para esto, qué me recomiendas. Sin duda lo hacemos porque pues, es también parte de abrir el panorama, ¿no? De en qué cosas pueden invertir, etcétera. Pero siempre va a ser una decisión personal con base en los objetivos, con base en la experiencia y con base en lo que ustedes quieran para su vida financiera, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esta distinción, ¿no? Que al final cada uno hace una reflexión y luego llega un proceso de decidir qué hacer con su dinero, ¿no? Y bueno, muy bien, voy a hablar de los cuatro bloques de mi vida financiera y esto viene muy bien por lo que nos comentaron o por la introducción que hicieron al inicio respecto a todo el tema que tiene que ver con el tema de ahorrar para tu futuro, ¿no? Entonces, aquí en esta parte me voy a enfocar un poquito en esa parte de lo que están tratando de impulsar, que me parece extraordinario lo que están buscando hacer como una iniciativa desde la universidad, me parece maravilloso, ¿no? Entonces, los cuatro grandes pilares o cajones de nuestra vida financiera, ¿no? Si yo tuviera que decir ¿a qué cosas le tengo que dedicar tiempo y esfuerzo para mejorar mi vida financiera? Tendrían que ser, desde mi punto de vista, estos cuatro pilares, ¿no? Son estos cuatro grandes bloques a los que hay que ponerle atención, en los que hay que analizar, en los que hay que pensar qué vamos a hacer en cada uno de ellos. Y estos cuatro bloques pues, son los siguientes, ¿no? El primer bloque es el bloque del ahorro. El bloque del ahorro, ¿por qué esto es importante? Pues en esencia es el bloque que nos permite atender eventos inesperados. Ya lo vivimos durante la pandemia. Ahorita afortunadamente pues ya vamos saliendo de ese tema. Pero durante estos últimos dos años, por lo que vivimos con el tema de la pandemia, literalmente fue un evento inesperado a escala global, lo que un autor denomina los famosos cisnes negros. Cosas que nadie espera que pasen y suceden e impactan de manera brutal la economía mundial, la forma en la que nos relacionamos, básicamente cambia a las personas, ¿no? Es un suceso masivo, ¿no? Entonces,
Así como hay eventos inesperados a escala mundial, así también hay eventos inesperados en nuestra vida, ¿no? Entonces, en esencia, como yo lo veo, es el ahorro nos sirve para atender estos eventos inesperados que tenemos en nuestras vidas. Y para ello, pues digamos que una de las cosas importantes en este rubro, pues es empezar a construir un fondo de emergencia, ¿no? Hay quien nos dice, pues este fondo de emergencia por lo menos debe ser de 3 meses, máximo 6 meses. La realidad es que justo ahora estoy leyendo un libro muy interesante que habla de este tema del fondo de emergencia y ampliando, digamos, mi horizonte y mi conocimiento en ese sentido. Y lo que veo es que pues hay gente incluso que recomienda fondos de emergencia de hasta 1 año de tus gastos, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es construir este fondo de emergencia. Es algo que toma tiempo, no se desesperen, es un fondo de emergencia. Si ya lo tienen, qué maravilloso, hay que robustecerlo. Si no lo tienen, pues es un proceso que toma 1 o 2 años, ¿no? Es de poco en poco, y la intención pues es guardar básicamente este dinero por cualquier evento inesperado que suceda. Puede ser de cualquier tipo, puede ser de salud, puede ser algo que le pasó a tu coche, puede ser algo que le pasó a tu casa, puede ser un tema del trabajo. O sea, realmente la intención aquí es prepararse para eventos inesperados y pues tener ese dinero ahí listo para eso, ¿no? Este fondo de emergencia, normalmente lo que se recomienda pues es que sea un fondo con liquidez diaria. ¿Qué quiere decir que sea liquidez diaria? Pues que básicamente es un dinero que tú puedes sacar en cualquier momento del tiempo. En ese momento se te ponchó una llanta y necesitas cambiar esa llanta, pues bueno, hay que en ese momento sacas el dinero y listo, ¿no? O un tema de salud también. Entonces, lo importante es tener este dinero disponible para que en cualquier momento lo puedas usar. Este es un dinero que no ves. Normalmente yo lo que les digo es, a mí en lo personal me pasa, dinero que veo en mi cuenta normalmente es dinero que me gasto, ¿no? En mi cuenta de nómina, ¿no? Entonces yo lo que hago es tengo una cuenta adicional dentro de Banorte, evidentemente, donde yo pues voy ahorrando ese dinero. Es una cuenta separada, y que pues básicamente la olvido, ¿no? Es una cuenta de la que no echo mano en ningún momento, porque pues no es un dinero con el que cuento regularmente. Es un dinero que lo tengo ahí por si algo sucede. Justo hace un par de meses me lesioné, me rompí el tendón. Y bueno, pues ahí afortunadamente ese recurso, entre eso y el seguro, pues ahí me ayudaron para salir adelante sin mayor problema. Y de ahí que justo es esto que les digo, ¿no? De esperar eventos inesperados que suceden y que bueno, pues ahí me ayudaron a salir adelante de esto, ¿no? Y finalmente el tema de los seguros. Normalmente el tema de los seguros puede ser un apartado independiente, pero como yo lo veo, es de alguna manera un seguro, es una especie de ahorro que vas haciendo en el año a año. Un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de auto, ¿no? Un seguro de tu casa. Realmente no es como que lo vayas ahorrando ahí, pero sí de cierta manera funciona como un ahorro, porque pues, en el momento en el que sucede la incidencia, pues ahí lo tienes y sabes que puedes aplicarlo, ¿no? Entonces, yo como lo veo, pues es justo también como un tema de ahorro para eventos inesperados, ¿no? Primera recomendación de la sesión, el ahorro, mientras más automático lo hagan, es mucho más fácil. Hay estudios, de hecho, que demuestran el hecho de si lo haces automático, es decir, si no lo ves, si lo mandas directamente a tu cuenta de fondo de emergencia, pues es mucho más sencillo que si decides mandarlo tú a través de mandar tú la orden después de que ya gastaste y dijiste, ah, esto me sobró de dinero, esto voy a mandar a mi ahorro, ¿no? Básicamente sin ponerte autolímites, eso funciona. En muchas personas como yo, que pues tiendo a gastarme mi dinero si lo veo ahí en mi cuenta, ¿no? En mi cuenta de nómina. Segundo gran cajón, el tema de las deudas, ¿no? Entonces ya pasamos lo más relevante del tema del ahorro. Ahora, en el tema de las deudas, ¿qué es importante? Bueno, pues hay que primero tratar de tener claro, ¿no? Las deudas formales e informales que tengo. Las formales, aquellas que contrato con instituciones bancarias, con tiendas departamentales, de telefonía, etcétera.
Y aquellas informales también, que también nos suceden de vez en cuando, dinero que le debo a ciertos familiares, amigos, etc., ¿no? Hay que tener esto en orden, es importante, y hay que saber cuánto es el global total que debemos, ¿no? Costo anual total, solo como referencia, pues es el costo básicamente de un crédito. Normalmente los créditos formales son los que llevan un costo anual total. Normalmente los informales, pues únicamente es lo que me prestaron, no me están cobrando un interés. Y pues bueno, ahí no hay como tal una tasa de interés, ¿no? Y bueno, pues aquí quiero platicarles, quiero reflexionar con ustedes un pasaje del libro de la fábula de Ulises y las sirenas, donde lo que nos habla en este pasaje, pues va Ulises, ¿no?, en el barco y pide que lo aten al mástil y le pide a sus capitanes, a sus marineros, que por ningún motivo pues lo suelten, ¿no? Le tapan los oídos, le tapan los ojos, y entonces cruza por donde están las sirenas y pues sale avante, ¿no? Es la forma en la que sale avante. Trasladando esa idea un poco al tema de las deudas, yo lo que les diría aquí es, si saben que son personas que tienden a gastar mucho dinero cuando llevan sus tarjetas, pues traten de no llevarlas, ¿no? Es una forma, pues bastante, se siente feo al inicio, pero la realidad es que pues funciona bastante, bastante efectivo. Yo es algo que hago cuando voy a hacer el súper. Normalmente, pues me llevo lo que es, ¿no? Lo que voy a gastar y listo, ¿no? No llevo más. ¿Por qué? Porque normalmente, si sé que llevo más, pues tiendo a gastar más, ¿no? En el tema de la inversión, vamos al tercer cajón. Es un tema súper interesante que en lo particular me apasiona mucho. Creo que es la manera en la que realmente podemos crear patrimonio, y ese patrimonio, pues poder de alguna manera trasladarlo hacia nuestras familias, nuestros las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto bien importante y bien relevante que voy a tocar más adelante, que tiene que ver con los activos y los pasivos. Este concepto, que no tiene nada que ver con el concepto contable, sino es el concepto más desde el punto de vista de un autor que se llama Robert Kiyosaki, que tiene que ver con qué cosas te producen valor y qué cosas te restan valor, ¿no? Activos financieros, aquellas cosas que te producen dinero; pasivos financieros, aquellas cosas que te restan dinero, ¿no? ¿Y por qué este punto es importante? Pues porque al final del día nosotros en nuestra vida siempre tenemos activos y pasivos. Lo que hay que tratar de hacer es tener más activos que pasivos en nuestra vida, ¿no? Más activos financieros que pasivos financieros. El otro concepto importante en este tema tiene que ver con el interés compuesto, ¿no? Por ahí Albert Einstein lo decía, una anécdota donde él decía que esta es la octava maravilla del mundo, el interés compuesto. Quien lo entiende se beneficia de él, y quien no lo entiende lo paga, ¿no? Entonces, el interés compuesto es eso, ¿no? La capacidad que tiene el dinero de acumularse en el tiempo, lo inicial invertido más los rendimientos generados. Si eso lo vamos haciendo un efecto de largo plazo, pues si lo vamos reinvirtiendo, a la vuelta de varios años, pues eso va a multiplicarse de forma importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, pues va a ser un portafolio, un patrimonio, pues bastante sólido. Y el otro punto aquí en el tema de inversión, comentarles, pues platicarles, ¿no? Que tienen que identificar muy bien su perfil de inversionista, qué tipo de inversionistas son. Este activo pasivo no tiene nada que ver con el de arriba, tiene que ver más bien con si son personas que les gusta estar en el mundo de las inversiones, pues son mucho más activos. Y si son pasivos, no es malo ni bueno ninguno de los dos, solamente es que ustedes entiendan cómo son. Y si son más pasivos, es decir, no están tan metidos en el mundo de las inversiones, agarrar instrumentos que les permitan ir acumulando sin la necesidad de estar haciendo estrategias de inversión demasiado robustas, ¿no? Y la otra cosa que tienen que saber bien es qué tanto más o menos riesgo quieren tomar, y eso depende mucho también de los horizontes de tiempo que tengan para cada uno de sus objetivos.
Normalmente para objetivos de más largo plazo, como lo es el tema del retiro, por ejemplo, que vamos a entrar ya a este tema, pues normalmente estamos dispuestos a tolerar mayor riesgo. ¿Por qué? Porque pues al final en el largo plazo, digamos, puedes aguantar esas fluctuaciones, ¿no? Por el otro lado, si tenemos un objetivo de aquí a un año, normalmente pues tratamos de no meter ese recurso en cosas que tengan demasiado riesgo, cosas que sean mucho más seguras, en términos relativos, todo, ¿no? Y listo. Y aquí la clave, digamos, sin duda es la diversificación, pero más importante aún los hábitos. Ya vamos a entrar ahorita en la siguiente lámina al tema de los hábitos. Básicamente este tema de inversión es un tema de consistencia en el tiempo, esa es la realidad. Tiene que ser consistente en el tiempo la inversión para que realmente dé los resultados. No es un tema de lo hago en un punto del tiempo y ya, sino tiene que ser un tema del mes a mes, de la quincena a quincena, de año a año, y para eso hay ejercicios y herramientas que nos pueden ayudar para lograr esos objetivos de largo plazo, ¿no? Mi recomendación siempre en el tema de inversión es empieza por lo más sencillo, no importa, pero hay que empezar. Hay mucha gente que cuando estas pláticas me dices que lo que tú me propones o lo que tú me hablas es pues de empezar por a lo mejor por pagarés, por fondos de inversión, pero yo ya quiero entrar a temas mucho más sofisticados, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo es al final empezar. Esa es la clave, dar el primer paso en el tema de invertir y poco a poco irse haciendo más sofisticado. Para mí el tema es, hay que poner un pie en el agua y luego hay que ir de poco a poco nadando, ¿no? Esto es en el cajón de inversión y finalmente ya entro al cajón de retiro. Es un cajón que normalmente no hay demasiadas cosas allá afuera cuando se habla de retiro, porque es una cosa muy vaga, porque es una cosa de muy largo plazo. Nadie piensa que va a llegar a los 65 y de pronto pues ya vas a la mitad de tu vida, ¿no? O de pronto ya pasaron 10 años desde que te preguntaste qué ibas a hacer para el tema de tu retiro. Y bueno, pues ahí en el tema de retiro hay varias cosas importantes, ¿no? La primera de ellas es piensen siempre en las alternativas que tienen en general, ¿no? En su vida. Hay personas que tienen acceso a un Afore, está maravilloso. Si lo pueden hacer a través de un ahorro de poco en poco, ahorro automatizado ahí directamente a su Afore. Hay personas que prefieren contratar un plan personal de retiro, eso también está espectacular, lo pueden contratar desde un monto relativamente pequeño, y pues obligan de alguna manera a ir invirtiendo en ese plan personal de retiro. O bien, es una cuestión que normalmente no se habla, pero que es bien importante, las alternativas que hay en nuestros trabajos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Banorte y lo que yo les puedo decir, pues hay ciertas alternativas que tenemos, esquemas que nos permiten ahorrar un poco más para este tema del futuro, ¿no? Hay instituciones que tienen seguros de separación que les permiten ahorrar un poco más. En el caso, por ejemplo, de las universidades, pues hay ciertos esquemas de ahorro donde tienen un rendimiento importante, interesante, donde por cada aportación que hace la persona, en este caso el patrón o el responsable, ¿no? La dependencia o la institución, hacen también una aportación y eso pues se va incrementando en el tiempo y va haciendo el efecto del interés compuesto que les platicaba yo en el rubro, en el pilar anterior. Entonces, piensen también en esas alternativas en sus trabajos, ¿no? Que tienen, infórmense cuáles son los mecanismos, qué características hay, cuáles son los perfiles de rendimiento, los plazos, etcétera. Y finalmente en el tema del retiro, yo algo que siempre les recomiendo, que es lo que aparece en rojo al final, es pónganse incentivos de corto plazo. Cuando son objetivos de largo plazo, pues cuesta mucho trabajo pensar en mi yo del futuro dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, no sé ni siquiera qué va a pasar, si voy a estar aquí o no. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es dense incentivos de corto plazo para estas cosas que son de largo plazo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con incentivos de corto plazo? Yo, por ejemplo, tengo referenciado un cierto monto para ahorrar en mi Afore, en mi caso, ¿no? Entonces, yo mando mi dinero a Afore Banorte, pues lo domicilio, y si en el año logré cumplir con la meta de ahorrar, por decir algo, 500 pesos al mes, 6,000 pesos anuales,
pues lo que qué es lo que voy a lograr, pues voy a lograr me voy a ir a una comida con mi familia, por ejemplo, ¿no? Ese es un premio que yo me gano si sé que logré mi objetivo, ¿no? Y bueno, pues ya hasta aquí me quedo con esto. Era importante para mí hablarles de los cuatro cajones para ya empezar con el tema de hábitos financieros, ¿no? Ahora, dentro de este tema de hábitos financieros, el primer apartado del que quiero hablar y que siempre, siempre es un tema que me apasiona mucho, porque yo creo que el tema de dinero, más que un tema de números, es un tema de hábitos, es un tema de tener cierta, de entender bien tu relación con el dinero, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que vemos allá afuera? Vemos, pues, hazte un Excel o tengo una libreta, presupuesta los gastos y listo, ¿no? Ya con eso vas a lograr pues, tener cierta conciencia financiera, ya vas a lograr tener pues mejor tus finanzas personales. La verdad es que no, normalmente hacer eso es un paso necesario, pero normalmente no es suficiente. ¿Por qué? Porque no está atacando la parte de raíz que tiene que ver con los hábitos que tenemos en relación con el dinero, ¿no? Con los hábitos financieros que adquirimos y que tenemos pues desde la infancia incluso, ¿no? Entonces, la conciencia financiera es más un tema de hábitos, como que hay que entender muy bien eso. No es un tema, sin duda hay un tema de cuánto dinero percibo, pero además de eso tiene que ver con un tema de cómo o cuáles hábitos tengo en relación a ese dinero que percibo, ¿no? Eso es algo que mientras más rápido lo podamos entender, va a ser mucho más fácil avanzar. Y esto es una cosa también interesante, que es un tema de toda la vida, ¿no? Vamos a tener aciertos y errores en el camino, y lo que hay que hacer, y es otra cosa que les quería compartir, que recientemente me tuve la oportunidad de escuchar, es hay que aprender de nuestras experiencias, ¿no? Este proceso de aprendizaje no solamente vale decir, pues tuve aquí un error y bueno, y cometer el mismo error financiero la siguiente vez, ¿no? O sea, hay que aprender de esa experiencia que tuvimos con el dinero y hay que recomponer el camino, ¿no? Siempre hay que ajustar el camino en función de esos aprendizajes, que normalmente es algo que no nos detenemos a hacer, me incluyo dentro de ese grupo. Si veo que algo no está funcionando, de todos modos lo sigo poniendo como un tema ahí de tratar de hacerlo. Y más bien lo que debo hacer es pensar por qué no está funcionando, por qué no me está funcionando, y luego a partir de eso cambiar la forma de atacar ese hábito, ¿no? Y aquí les voy a recomendar algo que a mí me ha cambiado la vida. Hace un año y medio leí este libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Es un libro maravilloso, te explica por qué hacemos lo que hacemos y cómo el tema del, y lo habla y dice atómicos, porque es como a partir de los pequeños hábitos que tenemos en el día a día podemos hacer grandes cambios en nuestra vida. En el tema del dinero, sin duda, pero también en el tema de salud personal, en el tema de nuestra relación con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra propia conciencia personal, ¿no? Hay muchos temas ahí que se pueden rescatar y que sin duda aplican para esto que les estoy platicando, ¿no? Entonces, súper recomendado el libro de Hábitos Atómicos. Tienen oportunidad de comprarlo, por favor, búsquenlo. Es un extraordinario libro. Bueno, otra de las cosas que cuando hablamos del tema de hábitos financieros es que normalmente tendemos a pensar en el dinero como una cosa fuera de nuestra vida, de nuestra, no sé cómo decirlo, como fuera de nuestra conciencia. O sea, lo que necesitamos entender aquí es nuestra relación con el dinero, de dónde viene esa relación con el dinero. Hay que desmitificar cosas, hay que reaprender cosas y reaprender relaciones que tenemos con el dinero para que a partir de ahí podamos evolucionar, ¿no? Y lo primero en este tema es desmitificar ciertas creencias, ¿no? El tema de hablar de dinero con nuestra familia es un tema que por muchos años, yo creo que está cambiando ahorita, pero por muchos años, hablar de dinero con nuestra familia, con nuestros hijos, con sus papás, un tema bien delicado que normalmente no se tocaba en la mesa, que es la comida, que es normalmente cuando pues, están reunidas las familias.
es un tema que será así como medio oscuro, ¿no? Otra de las creencias que tenemos en este tema es el tema el dinero va y viene, ¿no? No te preocupes, el dinero va y viene y pues ya veremos qué hacer, ¿no? Esa es también otra de las cuestiones por las que muchas veces no planeamos, porque decimos, pues hay tanta incertidumbre allá afuera que pues para qué planear, ¿no? Básicamente hay que desmitificar eso, justo la planificación lo que nos ayuda es a, si bien es un evento inesperado que yo no sé qué va a pasar, pues los eventos inesperados siempre se dan en nuestras vidas y pueden venir de cualquier, en cualquier forma, en cualquier formato, ¿no? Y el otro gran tema, que es un tema que también pues con esas pláticas también tratamos de platicar con las personas, desmitificar el tema de que invertir es súper complejo y que necesito mucho dinero para hacerlo. A lo mejor era una idea válida hace 30 o 40 años. Hoy en día esa idea ya no es válida. Hoy en día pueden empezar a invertir desde muy poco dinero y pueden empezar a hacer un tema de generación de patrimonio. Punto número dos, para entender nuestra relación con el dinero, ¿no? Hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es mi relación con el dinero, no? ¿Cuál es mi personalidad en torno al dinero? ¿Soy mucho más ahorrador? ¿Soy mucho más gastador? ¿Soy mucho más deudor? ¿Soy mucho más casa ofertas? Aquí hay un montón de material al respecto. Si alguien gusta, más adelante voy a poner mi correo para que me puedan buscar. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Lo segundo es, ¿qué representa el dinero para ti? Ese es un tema bien, bien relevante. ¿Qué representa para cada uno de nosotros el dinero? Para algunas personas va a representar mucho más seguridad por la historia que tengamos alrededor del dinero cuando éramos pequeños. Y está bien, ninguna es buena o mala, solamente hay que entenderlo. Sí, a algunas personas le representa más poder, ¿no? El poder de vamos a decir, tener cierto estatus social, ¿no? Y a unas otras personas le representa libertad, ¿no? Libertad para poder escoger un trabajo, libertad para tener tiempo para tu familia y no estar 24/7 en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender bien qué representa el dinero para mí, para en función a eso mejorar nuestra relación, ¿no? Y la última, que es difícil, pero que es una cosa con la que nos hemos enfrentado, es qué emociones me produce cuando hablo de dinero, ¿no? Hay personas a las que no les gusta hablar de dinero y está bien, o sea, no aquí no vamos a cambiar a nadie por la fuerza, ¿no? Pero hay otras personas que el hablar de dinero le produce ansiedad, hay personas a las que les produce depresión, hay personas a las que les produce pues ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces hay que entender también eso para que en función a ello podamos establecer los hábitos correctos y lograr poder cubrir esos cuatro grandes bloques de los que hablábamos en en la sección anterior. Por eso saco a colación el tema de los bloques, porque lo que hay que entender es que tenemos que tener un balance en nuestras vidas, ¿no? Vamos a estar muy bien en una y no también en otra. La intención es tratar de tener lo mejor posible los cuatro cajones de nuestra vida financiera. Y por último, un tema del que muchas veces me preguntan, hablar del dinero con tu pareja o con tu familia, sobre todo con tu pareja es difícil, es terriblemente difícil, porque es exponer tus miedos, exponer tus recursos, es difícil, pero también es necesario, ¿no? Como en toda relación de confianza, al momento en el que hablamos de dinero, desmitificamos, entendemos muchas cosas, entendemos muchos valores relacionados a la persona, cómo interpreta cosas, lo que a mí me parecería una decisión financiera lógica, no necesariamente le puede parecer esa lógica a otra persona, en este caso, pues a tu pareja. Entonces, de ahí la importancia de poder entender y de poder hablar el mismo idioma cuando vemos temas financieros, ¿no? Este libro, ya sé que me van a decir, ese libro está súper básico, ¿qué onda con ese libro? A mí ese libro me cambió la vida en muchos sentidos. Lo leí por ahí de los 23 años más o menos y no saben lo interesante que fue para mí encontrarme con ese libro.
cambió muchas de mis creencias en relación con el dinero, y pues se los recomiendo que le echen un ojito al libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Me voy a ir más rápido aquí porque ya estamos a prácticamente unos 5 minutos de que termine el tiempo de los 30 minutos. Ojo, este es un resumen muy básico. Ahorita les voy a platicar de un proyecto que traemos, que es un proyecto increíble que traemos aquí en el banco, en particular en el área de nómina. Y pues les platico más adelante qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué objetivos quiero alcanzar? Ya que reflexionamos sobre el tema de nuestros cuatro bloques y los hábitos, digamos, que queremos hacer, ¿qué sigue, no? ¿Qué objetivos queremos lograr? Y aquí uno de los grandes temas es, hay que evitar ser ambiguo. Cuando hacemos este proceso de fin de año donde nos proponemos los 12 deseos, pues la verdad es que somos súper súper vagos al momento de proponerlos, ¿no? Este año quiero bajar de peso, quiero hacer ejercicio, quiero comer bien, quiero ahorrar, quiero invertir, quiero ser millonario. Mientras además nos vamos comiendo las 12 uvas que apenas si da tiempo en los 12 segundos. Entonces hay que evitar ser ambiguo y es un tema que hay que hacer con calma. No es un tema que definas de un día para otro. Hay que poner metas específicas. Hablando del tema financiero, hay que ser muy, muy específicos, lo más específico posibles. Como por ejemplo, ahorrar 15 mil pesos para la fiesta de mi hija, mi hijo, en un periodo de 24 meses. Eso es muy claro, tiene un horizonte de tiempo, tiene una meta específica, ¿no? Con pesos y centavos, y tiene un objetivo claro que es para un evento, ¿no? Otra meta específica, clara, sencilla, palpable, separar 200 pesos quincenalmente para mi fondo de emergencia. That's it, ¿no? Es tal cual. Agarro 200 pesos y es, lo cumplí, no lo cumplí, lo cumplí al 80, 90, 100%, es muy fácil de medir. Y otra cosa, que ahorita más adelante también les tenemos otra sorpresa, que es para todos, el ejercicio de rumbo, ¿no? Escriban una carta a su yo del futuro, eso también alguna vez me lo recomendaron, algún directivo de Banorte lo platicó, me quedé mucho con esa idea. Y es, escriban una carta a su yo del futuro, ¿no? Cristian, dentro de 10 años, ¿cómo se ve? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus, qué metas ya alcanzó? ¿En qué está trabajando? ¿Cómo es su vida diaria, ¿no? Porque en esa medida de visualización vamos a poder ir hacia atrás, ¿no? Hacer lo inverso e ir hacia atrás y decir, bueno, para alcanzar a este yo del futuro, estos son los objetivos que me tengo que plantear y esto es lo que tengo que trabajar en el día a día para poder alcanzarlos, ¿no? Y bueno, ya por último, ¿cómo hacerlo más fácil? ¿De qué herramientas podemos echar mano? Así como para hacer ejercicio requerimos ayuda, requerimos motivación, requerimos herramientas, adquirir hábitos financieros también requiere de lo mismo. Necesitamos herramientas, necesitamos motivación, necesitamos ayuda de personas que nos puedan apoyar para que este proceso, una vez que estamos decididos, estamos con todo para mejorar nuestros hábitos, que nos puedan ayudar a mejorarlos de poco en poco y no como luego pasa que intentamos ir al gimnasio y vamos la primera semana con todo, 2 horas, y de ahí no nos volvemos a aparecer en todo el año. Aquí es ir de poco a poco y con las herramientas adecuadas. Y ya, bueno, por último, lo que sea, incluso lo más básico, pero por favor empiecen. No importa si es 1 peso o si son 5,000, ahorra para tu fondo de emergencia. No importa si son 10 pesos, si son 1,000 pesos, ahorra para tu retiro. No importa si son 10 o 1,000, abona a tu deuda. Lo importante es empezar, aunque no sea estructurado, pero empiecen a mejorar esta conciencia financiera, empiecen a mejorar estos hábitos. Los hábitos se inician cuando damos el primer paso, no cuando planeamos, sino cuando nos levantamos a las 5 de la mañana, cuando mandamos 100 pesos a nuestro fondo de emergencia, cuando comemos de manera saludable el primer día, ahí empiezan nuestros hábitos, ¿no? Tomando acción de lo que queremos. Ya para terminar, tener nuevos hábitos financieros es como entrenar, se implica cambios, implica un esfuerzo constante, implica que tengas disponibilidad para lograrlo. Sin disponibilidad, lo que yo les puedo hablar aquí va a ser muy bueno, pero si no tenemos la disponibilidad para lograrlo, pues no va a servir de nada. Entonces hay que tener disponibilidad. Implica también caer y levantarse, no muchas veces hablamos de eso, pero es
caer y levantarse, caer y levantarse. Empiezas, te vas yendo un poquito para acá, un poquito para allá, te caes, te levantas y sigues, ¿no? Implica también eso, ¿no? Tener esa resiliencia en tus objetivos, ¿no? No es fácil esto, pero créanme que el retorno en nuestro bienestar financiero, en nuestra salud financiera es enorme, es gigantesco. Si logramos mejorar nuestros hábitos financieros, vamos a mejorar también muchos otros aspectos de nuestra vida, ¿no? No solamente el tema de dinero, vamos a poder abarcar o ser mucho, tener un mayor balance en nuestra vida personal, ¿no? Bueno, pues hasta aquí les voy a dejar esta, como, digamos, proyectando. Es un kit ahí de cosas que yo he leído. De ninguna manera esto representa una intención de recomendación de inversión ni la opinión de Banorte. En realidad son cosas que a mí de forma personal me han ayudado mucho a entender qué hacer con mi dinero, de dónde viene mi relación con el dinero, y pensar mucho en el tema de largo plazo también, de los beneficios inmediatos y los beneficios futuros. Adentrarme mucho más en este mundo de la conciencia financiera, de la salud financiera. Y algunos podcasts que les recomiendo mucho en Spotify. Está Norte Económico de Banorte, con nuestro gurú del tema económico, que lo explica extraordinariamente bien, Alejandro Padilla, nuestro director general de análisis económico, director general adjunto. Otros podcasts que yo en lo personal también escucho, Rockstars del Dinero, Cracks, Dementes, y un podcast en inglés que está muy bueno, que se llama We Study Billionaires, pues estudiamos billonarios, ¿no? Gracias, ya para que, creo que me pase un poquito, aquí les dejo mi correo, si quieren mandarme un chat, si quieren preguntarme lo que sea, adelante, para eso estamos, para orientarlos y ayudarles en este camino. Esto solo es una probadita de estos temas, ¿no?